sigue así, martillando, puntillando, taladrando. Las pintamos de un lado de Santa Fe y otro de Millonarios, y una de amarillo con rojo. Okay. Una cuarta de rojo, y estamos haciendo unos, un gulupi, pues ya lo estamos terminando. Uh-huh. Y va quedando re melo. En el Espinosa. En el Espinosa, porque como ahí trabaja mi mamá, pues ahí se puede sentar los universitarios. Todo lo que quiera. ¿Son los universitarios? No, todos los que quieran. Qué chévere, porque hicieron algo para la ciudad. Nota. Aportaron algo, otro punto positivo para la ciudad. Pues es que también es chévere, ¿no? Como con la idea de las cosas que han pasado en el proyecto y lo de los sancoches y esas vainas. Creo que la idea de la silla será re buena. Ajá. Y los niños en verdad son re grandes. Bueno. La manera también, pues ahí se sientan los universitarios a comentar. Se supone que somos vecinos. Ciudad puedan aprender y conocer que no hay basura. Yo necesito sacar mi alimento y poder enseñarle a mucha gente acá que puede tener posible tener su cultivo en su casa. Entonces lo que se trataba de hacer y formalizar era que los jóvenes que estamos ahorita en crecimiento con los niños pudieran ver que por el medio de una planta se podían crear muchas cosas, se podía crear amistad, se podía crear socialización de comunidades, conocimientos de la misma naturaleza. ¡Hola! El sábado pasado hicimos unas materas. Las plantamos, las pintamos y le echamos las semillitas. Una de cebolla, una de brócoli y una de porque así cuidamos el medio ambiente y para poder comer. Para que crezca y seas y crezca sana. El azul. Ajá. Del agua. El amarillo del sol. Y el verde de las plantas. Nosotros creemos que fue posible unificar y como acoplar e incorporar ambos proyectos porque en términos conceptuales ambas comunidades tienen contextos sociales y problemáticas similares. En ambos casos los niños hacen parte importante tanto de la comunidad como de los proyectos y se tienen en consideración en ambos proyectos también una temática en común con respecto a la reutilización de los materiales. Finalmente también como en términos de los objetivos creemos que eran coherentes. Siempre buscando que los niños crearan un sentido de pertenencia en relación a lo que es de ellos. Teníamos temas de apropiación del espacio y de su barrio, y en este sentido las huertas aportan a que los niños aprendan a cuidar sus cosas y las de los demás, y el mobiliario urbano les demuestra que pueden aportar a su propio espacio y su propia comunidad, una problemática pues que es importante y muy presente en ambas comunidades. Lo que pasa es que cuando hicieron la renovación del Parque de los Policías, que ahora es el Parque Espinosa, y había un columpio y como un pasamanos y un rodero, estaba. Dije como que eso era parte del barrio y ya no era parte del barrio, porque ahora es el campus, o sea, es el centro del campus de la universidad básicamente. Entonces, bueno, ya como que nunca nadie me prestó atención hasta hace, no sé, el año pasado. Es que no sé, es como emocionante al mismo tiempo, como la nostalgia de, oiga, de verdad, sí se pudo. Después de mucho tiempo, ya no lo voy a disfrutar yo, pero pues igual sí, los pelados y está reír. Es que cuando uno comparte con niños, como que se da cuenta que esas cosas sí hacen falta. Y más aquí. O sea, porque aquí no hay parques. No lo son. Que lo hayan hecho ellos, claro, porque es de ellos para ellos, básicamente. Y está re bien. Igual todo lo que hicimos fue de chino. Como que uno a veces piensa que los chinos no tienen como la, no sé, como las ganas de hacer cosas así, y en verdad le metieron el resto de la noche. Fue como re bonito.